tal, Endurator? Bueno, en este vídeo os quiero enseñar el mouse que yo le he puesto a mi e-bike, ¿vale? En el mercado, decir que en el mercado hay distintos mouse de distinta forma, de precio, de unidades. Y bueno, solo aquí en este vídeo os he puesto unos cuantos. Evidentemente hay muchos más, pero no los voy a poner todos, porque si no el vídeo sería muy largo y tampoco quiero hacer un vídeo largo de todos los mouse que hay, porque aparte os voy a juntar aquí el vídeo de cómo se monta. Bueno, aquí os voy a enseñar estos mouse, ¿vale? Pues aquí el Panzer, que es un mouse de 27,5 para Enduro Downhill. Su precio son 50 euros, una unidad, y aparte incluye un bote de líquido antipinchazos. Su forma es una forma un tipo cuadrada, es como más triangular, ¿vale? Sale como es un triángulo, ¿vale? Aquí tenemos el Chuck Norris, ¿vale? Es una unidad solo. Su precio son 33,50 y bueno, solo lleva lo que es una unidad. Ni adjunta líquido, ni adjunta válvulas, ni nada. Aquí tenemos el Victoria Airline, ¿vale? Es un mouse circular o redondo, lleva unas guías hacia adentro, que supongo que serán las guías para que lleve el líquido, que iría aquí, y el aire, ¿ok? Que iría aquí. Y su precio son 62,85, una unidad. Y luego aquí tenemos el Barberi Anaconda, que este son dos unidades, ¿vale? Podemos coger y guardarnos o poner una unidad en la rueda trasera y la otra guardándola pues, para hacer el siguiente cambio, o poner las dos ruedas, los dos mouse, tanto en la rueda delantera como en la trasera. Y luego quería también incluir el Tanus Armour, ¿vale? Este es un mouse para utilizar con cámara, ¿ok? Dicen que es un mouse muy bueno, que va muy bien y que la unidad te sale a 36,18. Y sé que lo han probado hacer una prueba y lo han probado en un neumático, en una rueda tubular, ¿vale? Sin cámara. Y por lo visto funciona también. Pero bueno, no es aconsejable, ¿vale? Porque su composición, su fabricación está dirigida a ir con una cámara. Yo me he decidido por unos en concreto. Según mi forma de conducción, mi presupuesto, tampoco aspiro a mucho más, solo a ir a disfrutar de las bajadas con un confort y despreocuparme de lo que son las llantas, porque sabemos que en los tiempos que estamos últimamente las llantas, si no vas con un mouse protegiéndolas, te las puedes cargar. Y aparte os digo, yo no era partidario de esto, yo pensaba que esto era un engañabobos, pero desde que la he puesto he notado como que la bici ha cambiado su forma de ir por el terreno, es como que va flotando, y aparte la presión la he podido bajar mucho más y disfrutar más aún del terreno. Yo me he decantado por este, por el Barberi Anaconda, ¿vale? ¿El por qué? Bueno, pues lleva dos unidades, incluye sus válvulas especiales, porque sabéis que si ponéis el mouse tenéis que comprar unas válvulas especiales. En el Barberi, como es totalmente circular, si ya tienes una válvula normal, que sabéis que el líquido lo echa por arriba, va a chocar aquí en el este y sí que va a entrar, pero a la hora de quitar aire, sé de gente que no puede quitar el aire, tiene que quitar el obús y entonces presionar con un destornillador para despegar la espuma de la válvula y que salga el aire, ¿vale? Entonces, como os iba diciendo, son dos unidades, 39 euros, con sus dos válvulas especiales incluidas. Y os puedo asegurar
que el cambio que ha pegado la bicicleta es brutal. O sea, ha pegado un cambio, pero fantástico, fantástico. Con eso, con deciros que he podido bajar la presión a un bar tanto delante como detrás, cuando antiguamente llevaba 1.8 delante, 1.7 delante y 2 detrás, 1.9 detrás, pero siempre bajando ibas con miedo de pillar alguna piedra y reventar o pinchar. Y yo la verdad que estoy contento con este kit. ¿Por qué no me he cantado por uno de estos? Pues principalmente por el precio. Ya el precio me dice que no. ¿Que son mejores? Pues pueden ser mejores. Incluso sí, pueden ser mejores. Pero ya que me pongo y voy a probar una cosa, pues oye, pruebo con el Burberry Anaconda. Y si me gusta, pues a lo mejor en un futuro puedo cambiarlo. Pero yo creo que si me va bien, si una cosa te va bien, ¿para qué quieres cambiarla? Doy más la chapa, ¿vale? Os voy a juntar aquí el vídeo de montaje porque deciros también que cuesta un poco montarlo, ¿vale? Y otra cosa, si tenéis alguna duda de qué mousse pillar, aquí en comentario me podéis preguntar y yo intentaré ayudaros, ¿vale? También deciros que os dejo aquí abajo el enlace de compra. Yo lo compré en Amazon y en un día y medio o 2 días me llegó. Chicos, aquí está el kit Burberry. Como podéis ver, lleva dos válvulas con su tuerca, sus tapones y aparte unos distintos adaptadores para según qué llanta. También lleva una pequeña descripción y también tiene los distintos de tamaños de rueda y según qué balón tengáis, pues será una talla u otra, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Empezamos quitando el aire a la rueda, ¿vale? Para poder trabajar mejor. Vamos a extraer el obús para poder quitarle todo el aire a la rueda y que se quede casi sin aire. Y ahora vamos a destalonar lo que es un flanco, ¿vale? No hace falta destalonar los dos, hay que destalonar solo uno. Con el desmontable intentaremos sacar el flanco de la llanta, todo lo que es el perímetro de la cubierta, para trabajar, para meter el mousse y echarle un poco más de líquido. Aquí tenéis la válvula y yo he optado por el adaptador, el que es como como diría, en cono, ¿vale? Enroscamos el adaptador, no hace falta enroscar, con que le empujéis hacia abajo entra perfectamente. Ahora lo introducimos en el agujero de la llanta. Tened en cuenta que según qué llantas puede que entre o no. Entonces tendréis que con una broca hacer un poquito más grande el agujero, ¿vale? Pero con mucho cuidado. Y ahora pues nada, enroscamos la rosca de seguridad. Yo aquí he optado por ponerle una poca de cinta americana en lo que es la unión del mouse. ¿Veis? Como podéis ver, de fábrica viene con una pequeña cinta y yo pues por seguridad le he puesto un poco de cinta americana a cada lado. Una vez ya que hemos preparado el mouse, vamos a colocarlo una pequeña colocación en la llanta, entre la llanta y el neumático, ¿vale? Este proceso es muy tedioso, ¿vale? Hay que hacerlo con calma y tranquilamente, ¿ok? No os desesperéis porque es muy, muy complicado. Ahora, bueno, agitamos un poco el líquido tubules para echar un poquito más de líquido. Si tenéis líquido suficiente en la cubierta no hace falta, pero bueno, yo por seguridad le echo un poquito más, ¿vale? Aquí ahora lo que vamos a hacer es ir metiendo la cubierta dentro del canal de la llanta, ¿vale? Para que vaya sujetando el mouse.
Esto es un proceso que hay que ir tranquilamente y no perder los nervios, ¿vale? Porque cuesta mucho, ¿vale? Cuesta muchísimo meter la cubierta. Os lo digo porque yo he estado y cuesta. Pero bueno, una vez que le pillas el truquillo, es súper fácil. Vale, vamos a ir metiendo el flanco dentro de la llanta. Y tampoco vamos de los dos lados, ¿vale? Como podéis ver, de los dos lados, apretando. ¿Vale? Y también metiendo el mouse hacia adentro, ¿ok? Y tampoco, ¿veis? Voy subiendo el mouse, porque el mouse ahora mismo parece como que no coge, pero si le hacéis fuerza hacia arriba, entra entre la cubierta y la llanta. Ya está casi. Este es el proceso más difícil, lo último, ¿vale? Es el proceso más complicado, pero bueno, con paciencia y con maña, al final tenemos cualquier cubierta con su mouse correspondiente, evidentemente, ¿vale? Como podéis ver, poquito a poco voy metiendo los flancos de un lado, de otro, el mouse lo voy metiendo para arriba y así es, poquito a poco. Bueno, nos queda ya lo que es el pelo un coño, ¿vale? O sea, nada, nos queda nada, ya lo más difícil, pero bueno, ahora con el desmontable lo metemos todo. Ahora cogemos el desmontable y con mucho cuidado vamos metiendo la cubierta dentro de la llanta, ¿vale? Con mucho cuidado, le metemos el desmontable, subimos el neumático para arriba y con las manos le hacemos fuerza. Y llegará un momento que os entrará todo. Ya queda el último empujón, como podéis ver. Se le hace un poco de fuerza con el desmontable y al final entra. Yo en este caso le voy a quitar el obús porque tengo un pequeño invento para poder talonar la rueda de una. Este artilugio que tengo es para talonar las ruedas de una, ¿vale? Si queréis que suba un vídeo de cómo crear uno, dejadmelo en comentarios. Y si tiene muchos comentarios y es muy, muy compartido, os subiré un vídeo de cómo haceros un talonador de estos de neumáticos. Empezamos a meterle aire al talonador, ¿vale? Deciros que en esta botella cogen unos 6 bares. Yo llego a meter 6 bares, ¿vale? O sea que está bien. Que te talona una rueda normal, en un momento te la talona. Ok, yo le quito el obús, pues para eso, para que le entre el aire más rápidamente. Una vez ya que le hemos metido todo el aire, abrimos la válvula y te la talona, ¿vale? Y ahora lo que haremos es, bueno, lo que hace es meterle un poco más de aire, pero no hace falta, ¿ok? Quito la manguera, coloco el dedo y ahora le vuelvo a colocar el obús. Y lo que hago es conectar la bomba, solo la bomba, y le doy aire hasta, le meto 4 bares de presión, ¿vale? Para que la rueda ya realmente talone todo lo que tenga que talonar. Y después le vuelvo a quitar el aire para dejarla a la presión que yo quiera llevar. Una vez que ya le hemos metido el aire que queremos, o que ya hemos talonado totalmente el neumático, quitamos la bomba, le cerramos el obús, ponemos nuestro tapón y ya estaría la rueda. Ahora que nos quedaría hacerlo con el otro neumático. Así ya tendríamos nuestro Barber y Anaconda instalados en nuestros neumáticos. Bueno chicos, si os ha gustado, dadle a me gusta para ayudar al canal, compartir con el resto de Endurators que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Si os ha gustado este vídeo, comentármelo aquí abajo en comentarios. Nos vemos en un siguiente vídeo. Nacidos para el Enduro.